Hola amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas. Hoy ya llegamos al video número 50, que es lo emocionante. Pero a decir de eso que este será un unboxing. Como, tal como dije, tendremos otro unboxing. Pero deja creen que sea. Esto es decir más que redecir por lo que se viene ahora. Video número 50 y una pausa. De seguro, seguro dirán, Rafa, ¿por qué dijiste pausa? Y en tu video dice una pausa. Bueno, sin más que decir, este será un unboxing. Mis nuevos tripiés. B para el teléfono celular. Así que prepárense para ver mis nuevos tripiés. Así que continuaremos con esto a continuación. Bueno amigos, este es el tripié gorila, que al cual lo conseguí en galerías, pero resulta que este se puede poner de una forma bien bien loca. Así es para que pueda tomar fotos. Y por lo que parece, este trípode me ha encantado mucho para que me pueda tomar mis fotos. Esta cosa no sé para qué sea. Pero a fin de caso, ese trípode me ha encantado y vean, el teléfono se queda. Para tomar fotos o videos así. Bueno, pero a fin de caso, ese tripié fue fácil de conseguir. Pero cuando le dije del tripié para su volar, me dijo un joven: chico, ese tripié no lo tenemos, nos llega hasta final de mes, que hubiera sido hasta el 31 de julio. O sea, no iba a esperar tanto tiempo para encontrarlo. Entonces, cuando fui con mi mamá hasta la estación Tlaquiltláhuac, que por ahí fuimos a comprar unas cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces pasamos por ahí. Entonces ya reuní un poco de dinero, más aparte que me dio mi abuelo Memo. Pero, dado caso, eso sí me sorprendió. De hecho, el día de ayer, que fue jueves, antes de ir a mi entrenamiento, fui a la tienda Steren en el metro Tlaquiltláhuac. Entonces, estuve preguntando ahí a qué hora queda el Steren, hasta que le pregunté a la última persona, me dijo que hasta donde está la agencia de coches, ahí enfrente estaba. Entonces dije, ya la encontré. Y resulta que fue esto. Yo dije, ay, espero que lo tengan. Y dije, señor, disculpe, ¿tendrá tripié para cebolar? ¿Y qué creen? Ocurrió esto. ¡Tachón! El tripié. El cual este me va a servir para mis manualidades. Bueno, y aquí dice que aquí dice perilla central de ajuste para columna, perilla de ajuste de rotación
el nivel. Tornillo universal, cerilla de ajuste de inclinación lateral, palanca de ajuste de inclinación frontal y posterior. Luego, toma espectaculares fotos con total estabilidad. Además, incluye un control remoto Bluetooth. Bueno, a que les quite las ansias, se los voy a mostrar. Miren, tienen su morral. ¿Qué pasó? No, miren, es indestructible. ¿Saben? Así es como se pone. Bueno, ahora no tenemos mucho y les enseñaré mi tripié. ¿Vean? Para el celular. Oh, miren nada más. A ver. Este es el control. Bien, ese es el tripié que tanto deseaba tener hasta que lo pude conseguir. Vean por qué se los estaba diciendo. Ese es el tripié que tanto deseaba yo. Y aquí está el ajuste para cuando esté grabando mis videos. Bueno, vamos a empezar a abrir este. Ya sé, vamos a parar sin escuchar un segundo. Tengo otro nuevo cúter, porque el otro, que fue el amarillo, resulta que una compañera se lo robó y ya no me lo usó. Pero ya sé quién es mi proyecto educativo, que sus iniciales son KL. Que seguro ya deben saber quién es. Ahí está. Y bueno, vamos a abrir esto. Colocamos al tripié. Ok, pero vamos a asegurarnos. Ok, ya está. Y ahora, vean. Y para finalizar, así quedaría el teléfono.
Rincón y Nuevo Tipismo. Bueno, amigos del canal Rafa Vargas, espero que les haya encantado y disfrutado este nuevo video, que estos fueron mis nuevos tripies. Con esto iniciaremos la saga de manualidades con las cuentas que les estoy enseñando a mis alumnos. Así que, perdón, iba al punto. Iba a decir que por qué hice la pausa. Bueno, la pausa es que voy a descansar unas semanas. No sé cuándo voy a regresar a YouTube, pero voy a regresar muy pronto. Así que no se preocupen por mí, seguiré subiendo videos después de esas semanas. Y amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas, no olviden activar la campanita de notificaciones. Tampoco no olviden darle like a cada video que subo. Y ni otra cosa más que iba a decir. No, pues ya no. Bueno, eso fue todo, amigos. Y gracias por todo. Y espero que les haya encantado. Hasta luego.